Háblame sobre ser uno de los latinos que está jugando baloncesto en una universidad como Cal. Oh, me siente muy bien, como tú dijiste, soy uno de los pocos jugadores latinos que juegan en los Estados Unidos. Me siente muy bien. Dice que mi familia y todos allá en México están muy orgullosos. Háblame sobre cómo llegaste aquí y cuál ha sido tu experiencia jugando baloncesto a este nivel. Oh, bueno, pues yo fui 2 años a Denver en la high school y luego me fui a Las Vegas por un año, por mi senior year, y luego de ahí me vieron y me ofrecieron, y ha sido una experiencia tremenda, ¿no? Jugué de high school, fui a prep school y fue un diferente nivel, muy competitivo y todo, y luego aquí pues no se diga mucho más. ¿Cuáles son unas de tus metas que tienes tú ahorita, ahorita en este nivel en la universidad? ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería tu meta, tu siguiente paso? No, pues ahorita es nada más ganar, ¿no? A lo mejor ganar otra vez el Pac-10, a Championship, y luego de aquí después, pues como todo el mundo sueña de ser un profesional, ¿no? ¿Nunca has pensado en representar a México en las Olimpiadas o en baloncesto? Oh, sí, pero ahorita México no está muy bien, así que no he platicado con nadie allá, pero sí me gustaría.